Una de las infecciones o virus mutágenos más interesantes, aterradores y poderosos que hemos podido ver en los videojuegos del horror moderno de este año es el virus biófago, también conocido como el patógeno biófago y como el Biophage Pathogen, que es lo que provoca todos los eventos que vemos en el videojuego de The Callisto Protocol, el cual fue desarrollado por Striking Studios y por los creadores de los Dead Space originales. En el video anterior, expliqué a fondo el origen del virus biófago y todos los síntomas que causan las personas, hasta que los transforman en unos monstruos grotescos, conocidos como biófagos. Sin embargo, debido a lo vasto del tema y a la duración, no pude cubrir en ese video a todos los tipos de infectados y biófagos que existen en el universo de este videojuego. Es por eso que en este video explicaré detalladamente a cada uno de los mutantes biófagos creados por el patógeno, cómo es que se crean y mutan de esa manera, y explicaré sus características únicas, también su modus operandi o patrones de ataque, y explicaré a fondo toda la información que existe de estos infectados mutantes. Existen alrededor de 7 tipos de biófagos comunes, que son las personas infectadas y transformadas o mutadas por el patógeno biófago. Primero están los parásitos, también conocidos como los gusanos o las larvas. Estas son pequeñas larvas o gusanos con un aspecto rosado y algo asqueroso, ya que se ven similares a sanguijuelas muy regordetas. A lo largo del juego vemos que estas larvas bebés se encuentran dentro de los pequeños contenedores y de las inyecciones de suministros médicos. Sin embargo, es muy común que dentro de los lockers o casilleros y de los baúles de suministros se esconda una versión más grande de estas criaturas, a las cuales se les conoce como las larvas mutantes o las larvas adultas. Estas larvas son los parásitos del virus biófago que no lograron encontrar un cuerpo y meterse en este para infectarlo con el tiempo al secretar el virus. Estos seres crecen bastante rápido y son de un tamaño colosal, de aproximadamente 60 centímetros de largo y 30 centímetros de ancho, siendo bastante gruesos. Las larvas adultas son muy fuertes físicamente y pueden llegar a someter a un ser humano adulto sin mucho problema. Por lo general solo buscan el entrar dentro del cuerpo de sus víctimas por la boca, de una forma bastante asquerosa, para así infectarlas de una manera muy grotesca e inesperada. Estos seres son oportunistas, como los abrazacaras de la saga de Alien, y se esconden antes de atacar a su desprevenida víctima. Algo que hay que mencionar es que no son tan resistentes como los otros biófagos. Aún así, sí pueden aguantar múltiples puñaladas y pisotones antes de morir. Los Bloodworms, o los gusanos de sangre, también conocidos como los cuellos largos por algunos de los fans, son biófagos con un aspecto muy escalofriante, ya que parece ser que el cuerpo infectado perdió sus extremidades, por eso se ha transformado su abdomen y lo que queda de su cuerpo en una especie de capullo o huevo carnoso, que le sirve de protección a la criatura, y dentro de este se encuentra el monstruo, que consiste en una cabeza humanoide, con una boca muy grande que todo el tiempo está abierta, y que usa a la criatura para adherirse a sus víctimas y para arrancarles grandes pedazos de carne. También cuentan con 3 lenguas muy largas, que usan para agarrar y someter a sus víctimas, y para evitar que se separen de estos. Su cualidad más aterradora es que salen de la nada, y sorprenden a sus víctimas y enemigos al esconderse desde la oscuridad, y en lugares pequeños donde casi no se ve su contenedor, o su capullo. Se implica que estas criaturas transformaron sus brazos, piernas y mucho de su tejido humano en una extremidad muy larga, que funciona como el cuello elástico y resistente de estas criaturas. En sí no son muy resistentes a ataques directos, pero sí pueden llegar a ser muy peligrosos porque al igual que las larvas, se esconden mucho y atacan sorpresivamente. Los Grunts son los biófagos más comunes y los infectados en los que la mayoría de las personas se transforman. Son seres humanos mutados por el patógeno biófago y se ven como una especie de zombies, pero con una masa muscular más grande y exagerada. También están cubiertos de una especie de ronchas y de tumores bulbosos, que les dan un aspecto bastante grotesco. Por lo general, estos seres pueden atacar a sus enemigos y víctimas de forma directa, y corren para atacar sin preocuparse por los ataques de sus enemigos, debido a que son bastante resistentes. Un aspecto muy interesante de estos biófagos estándares o comunes es que estos no solo cuentan con una resistencia superhumana y con una fuerza increíble, siendo capaces de aguantar múltiples disparos de armas de fuego en el cuerpo, sin realmente frenarse o detenerse un poco, sino que también pueden usar su increíble fuerza para despedazar a sus víctimas en segundos, al arrancarle sus extremidades.
Una cualidad muy peculiar de estos monstruos es que no importa si se les arranca su cabeza o sus extremidades, ya que estos seres continuarán atacando como si nada, debido a que solo tienen el objetivo de matar a los no infectados, aunque no se sabe realmente cómo es que ven cuando pierden su cabeza, o cómo es que detectan todo su entorno. Un aspecto escalofriante de estos monstruos es que si no mueren rápidamente y ya han recibido un daño considerable, estos seres sacan una especie de grotescos tentáculos de su pecho y de parte de su abdomen, lo que los empieza a mutar todavía más, al curar sus heridas y al cubrirlos con un tejido todavía más duro y resistente, el cual se ve que está lleno de tumores carnosos. También en esta etapa llegan a reconstruir cualquier extremidad o su cabeza si es que la perdieron previamente. En esta segunda forma son todavía más fuertes y más resistentes, convirtiéndose en una verdadera amenaza. Existe una variante de los Grunt que se implica en una persona obesa o con sobrepeso, y estos seres, aunque actúan como los Grunts normales, son más resistentes físicamente y más fuertes por la biomasa adicional que tienen. Por esta razón pueden tumbar a sus enemigos al embestirlos de una manera muy fácil, y son casi imposibles de derribar cuando vienen corriendo a sus víctimas. Otra variante de los Grunt o de los biófagos más comunes son aquellos infectados que solían ser militares o guardias de seguridad de la prisión. Estos biófagos son un poco más difíciles de vencer que los biófagos que eran prisioneros, porque cuentan con un chaleco antibalas y con un equipo táctico especial en sus cuerpos, lo que los hace más resistentes a los ataques que sí hieren de gravedad a los otros biófagos. También estos seres, debido a que eran guardias o militares bien entrenados, en muchas ocasiones son más rápidos que los otros y llegan a esquivar disparos de una forma única, saltando a los lados para evitar los proyectiles. Algo muy importante que hay que mencionar es que el proceso de mutación adicional con los tentáculos se puede detener al dispararles o destruirlos rápido, solo pocos segundos después de que emergen del cuerpo del biófago lastimado o herido de gravedad. Los Big Mouths, los Bocones o los Escupidores son unos biófagos algo parecidos a los anteriores o a los Grunts, sin embargo estos son de una estatura más alta y también cuentan con extremidades más alargadas e inhumanas, con sus brazos y piernas que son muy largos en proporción a su cuerpo. Estos seres parece que están formados de dos personas o de dos biófagos normales que se fusionaron entre sí o que se combinaron debido al patógeno, por eso cuentan con un gran tamaño. Estos seres presentan una gran boca que está todo el tiempo abierta y se encuentra debajo de sus dos cabezas o de las cabezas combinadas de estos monstruos. De esta boca pueden escupir una grotesca sustancia corrosiva y potente que parece ser ácido o una especie de bilis. Estas criaturas parece que no son tan peligrosas, ya que por lo general atacan a distancia, escupiendo esa grotesca sustancia. Aún así, una vez que se les destruye la cabeza, las criaturas procederán a atacar de forma física y directa. Sin embargo, no son tan fuertes como los Grunts. Aún así, estos seres pueden sacar sus tentáculos y mutar de una forma brutal, al hacerse todavía más fuertes y resistentes. Una habilidad muy grotesca y aterradora que tienen estos monstruos y esta variante específica de los biófagos es que pueden infectar a las personas y a los seres humanos de forma directa, de una manera muy espeluznante y mórbida, al sacar de su garganta un juego de tentáculos, que en realidad son gusanos y larvas con el patógeno. Este proceso lo hacen de una forma muy rápida y brutal, al acercar su gigantesca boca que está todo el tiempo abierta y pegarla frente a la cara y la boca de la víctima. Y por eso en pocos segundos pueden transformar a una persona sana en un biófago Grunt o en uno de los infectados comunes. Esta cualidad convierte a estos monstruos en unos seres muy peligrosos y parece ser que son los únicos, junto con las larvas mutantes, que pueden convertir a los humanos en biófagos. Esto es uno de los conceptos más aterradores y grotescos de este tipo de monstruos, aunque es una habilidad que solo la podemos ver cuando matan a Jacob infectándolo, y también en uno de los trailers cinemáticos. Los Rochers, Stalkers o Acechadores, también conocidos como Corruptors, son un tipo de biófagos parecidos a los anteriores, ya que parece que estos se forman de dos o más cuerpos, y por eso cuentan con dos o tres cabezas en su cuerpo. Estas criaturas han mutado tanto que tienen cuatro extremidades que usan para caminar en cuatro patas. Es muy importante notar que estos brazos y piernas de los monstruos cuentan con múltiples articulaciones, similares a las de las arañas, las cuales terminan en unas manos con unas garras muy afiladas.
son muy rápidos y pueden escalar superficies verticales, así como los techos, como si estos no fueran un obstáculo para ellos. Cuentan también con una especie de camuflaje natural, similar al de los camaleones, y por eso son muy difíciles de ver, sobre todo cuando se quedan completamente quietos, o en un entorno no muy iluminado y con poca luz. Son muy inteligentes, ya que deciden usar el sigilo para atacar a sus víctimas, y en realidad son muy pacientes para atacar, a diferencia de los biófagos mencionados anteriormente, que atacan de forma directa y muy violenta. Esta es la razón por la que los stalkers no solo se escabullen y atacan en equipo, sino que también cuando se dan cuenta de que han sido detectados y que les están disparando a distancia, estos se retiran y huyen del área para buscar una mejor oportunidad de matar a sus enemigos y presas. Y como lo mencioné anteriormente, en algunas ocasiones llegan a trabajar en equipo con otros biófagos del mismo tipo y parece que coordinan sus ataques de una forma estratégica y táctica. The Blind Solo Ciegos son un tipo de biófagos muy especiales, ya que estos existen debajo de la prisión de Black Iron, en la antigua colonia minera de Arcas. Por esa razón, estos monstruos se han adaptado para sobrevivir aquí por décadas y para cazar y defenderse en la oscuridad total. Estos seres, debido a las décadas que han pasado, son extremadamente delgados y se ven como esqueletos vivientes cubiertos del patógeno biófago y de la tierra negra de las minas. Estos seres no cuentan con ojos y su boca está completamente sellada por una especie de raíces carnosas, derivadas de la infección. También parece que su cuerpo completo se está empezando a pudrir y por eso tienen raíces y plantas creciendo sobre él, ya que estos seres por lo general se quedan dormidos o hibernando en las paredes donde crecen plantas y también material orgánico de la infección. En general no tienen un aspecto tan intimidante como algunos de los otros monstruos biófagos, pero no se les debe subestimar, ya que son increíblemente fuertes y rápidos, e inclusive parece que son todavía más agresivos que los biófagos comunes. Estos seres, además de todo eso, cuentan con un sentido del oído extremadamente agudo y mejorado, y por eso detectan con mucha facilidad cualquier ruido que hagan sus enemigos. Son algo fáciles de derrotar cuando se usa el sigilo y cuando los humanos se logran enfrentar a estos monstruos uno a uno, pero sí presentan ser una verdadera amenaza cuando atacan en grupos grandes. Son físicamente muy parecidos a los Kranks de Maze Runner y a los Clickers o Chasqueadores de la épica franquicia de The Last of Us. Los Combustors o Combustiadores son un tipo de biófagos muy raros y grotescos, ya que se arrastran por el suelo constantemente y hacen una especie de quejidos constantes. Estos seres se arrastran así porque su cuerpo completo está cubierto de grandes sacos de tumores y de pústulas, las cuales pesan mucho y están rellenas de un fluido muy corrosivo y bastante mortal. Es debido a que son básicamente unos cadáveres o unos biófagos muy debilitados que estos solo buscan el eliminar de una forma brutal a los no infectados, al abrazarlos y explotar fuertemente. En algunas ocasiones llegan a ser muy sigilosos y no salen de su escondite hasta que su víctima está muy cerca, superando así un obstáculo, ya que a pesar de que son muy lentos, no les dan a sus enemigos la oportunidad de poder escapar. Los Two-Head Brutes, o los Brutos de Dos Cabezas, también conocidos como los Colosos de Dos Cabezas, son el tipo de biófagos comunes más poderosos, y estos seres realmente no pueden morir fácilmente, con disparos directos de armas de fuego, o con golpes fuertes. Son básicamente los biófagos más resistentes, grandes y fuertes, antes de los alfas. En su apariencia física, se ven como dos biófagos bastante grandes que se han combinado entre sí, aunque de una forma imperfecta, en comparación a los stalkers y a los escupidores. Estos seres se ha teorizado que son en realidad un alfa que no pudo adaptarse a la tremenda mutación y a la evolución rápida que sufrió su cuerpo, siendo básicamente un alfa imperfecto o un alfa fallido. Si tomamos en cuenta las capacidades que tienen los alfa de mutar y de crear tejidos orgánicos y tumores muy rápidamente, entonces podemos asumir que los Brutos de Dos Cabezas en realidad no son dos biófagos que se combinaron entre sí, sino que en verdad era un alfa que iba a mutar a su estado gigantesco y más poderoso, pero por alguna razón su cuerpo no pudo aguantar este proceso y no lo pudo hacer correctamente, por eso básicamente lo multiplicó y se creó una especie de copia de sí mismo que está pegada por las costillas al monstruo de una forma bastante brutal. Estos monstruos son muy raros y solo aparecen 3 veces en el juego. La única forma de derrotar a estos seres
esa era atacar a distancia, usando armas de fuego potentes, como la escopeta y el rifle antidisturbios. Estas armas sí lo pueden debilitar lo suficiente para que se caiga al suelo, y para que se hinque recuperándose de los ataques. Posteriormente, después de recibir mucho daño, la criatura se quitará la mitad de su cuerpo más debilitado, y procederá a atacar a sus enemigos de una forma más ágil y rápida. Por lo general, estos monstruos matan a sus víctimas al usar su increíble fuerza bruta, que es superior, y que les permite el despedazar a sus enemigos brutalmente, con solo un golpe o con un par de pisotones. Por último se encuentra León Ferris, o el alfa de la infección de los biófagos de Black Iron Prison. Originalmente Ferris era el líder de los guardias de seguridad de la prisión en Callisto, y era la mano derecha del alcaide Duncan Cole. En un principio él rescató a Jacob Lee y a Danny, una vez que su nave se estrelló en Callisto, y aquí inicialmente él parece ser muy amable, ya que le da a Jacob y a Danny una máscara, y él le comenta a Jacob que están ahí para buscar a los supervivientes del accidente. Luego, cuando el alcaide le habla, la actitud del capitán Ferris cambia, y él se vuelve más agresivo y malvado, ya que él dice que el alcaide le ordenó que los arrestara a los dos, y que los diera por muertos en el accidente, para así llevarlos a la prisión, aquí comportándose muy grosero y bastante cínico. Durante el viaje a la prisión, Ferris ignora todas las súplicas de Jacob de que lo libere, porque él no es un criminal, y solo es un carguero que ha trabajado para la prisión por un tiempo. Eventualmente el capitán Ferris aparece después de que la infección de los biófagos ha empezado, y este se encuentra refugiado en el centro del control de la prisión, donde él se encuentra comandando las unidades de seguridad y a los pocos guardias que quedan para tratar de detener la infección. Debido a que Jacob tiene que abrir la celda de su amigo Elias o Elias, él entra aquí, y cuando Ferris lo ve, este lo intenta atacar. Por eso Jacob abre una de las puertas y libera a los biófagos Grunt, los cuales atacan al capitán Ferris y lo tumban por uno de los costados del centro de control. No se sabe cómo exactamente, pero una de las larvas lo logró infectar a Ferris, y es así que poco a poco lo va transformando, no en un biófago común o en una grotesca mutación amorfa, sino que lo convierte en un alfa. Por eso a lo largo del juego, Ferris aparece en algunas ocasiones, y vemos que él está poco a poco mutando de una forma gradual. Es por la infección que él puede respirar sin problemas afuera de la prisión, en la luna de Callisto, y luego vemos que él pierde su cabello corto que él tenía, quedándose calvo. También León Ferris empieza a ganar mucha masa muscular, y este cambio es tan rápido que su ropa de guardia de seguridad se rompe, lo que nos muestra sus músculos y toda la masa que ganó. Es muy importante notar que Ferris, aunque sí ganó todas estas ventajas, sí parece ser que la infección se aumentó mucho su agresividad y sus tendencias violentas, por eso lo mantenía en un estado como de ira constante y muy psicótico. Esto lo vemos bien cuando él les abre la puerta hacia afuera de la prisión, alias y a Jacob, lo que los empuja a ese entorno hostil y muy peligroso de la superficie de la luna de Callisto. Posteriormente, cuando Jacob se lo topa en los laboratorios de las colonias de Arcas, donde se encuentra el monstruo extraterrestre gigante que contenía las larvas y el patógeno, aquí Ferris sigue muy enojado y quiere vengarse de Jacob por haber dejado que unos biófagos lo tumbaran y lo infectaran poco después. Por eso este pelea usando su increíble fuerza física y velocidad, y también durante los eventos del clímax del juego, donde pelean Jacob y Ferris, el alfa de esta infección, podemos ver que está todavía más inestable, y cuando él habla lo hace de una forma muy escalofriante, ya que él eleva su tono de voz y lo baja de manera repentina. Asimismo parece que no puede pronunciar las palabras. Por otro lado, él menciona que él pensaba que esa infección era una maldición que se la puso Jacob, pero luego, gracias al alcaide Duncan, se dio cuenta de que era un regalo y una bendición, ya que ahora conoce su propósito en la vida. En esta pelea final, cuando Jacob es derrotado brevemente por Ferris, vemos que este lo tumba al piso y pone su pie sobre el pecho del protagonista, mientras le dice que él ya ha derrotado a todos, ya que él es el alfa superior. Curiosamente, antes de que pueda dar el golpe final, la infección en su cuerpo se sale de control, debido a todo el daño que ha recibido previamente, y él se pregunta, algo asustado y sorprendido, qué es lo que le está pasando. Posteriormente muta de una forma exagerada. Luego él dice que siempre hay un precio que pagar. En esta forma final, el alfa se convierte en una especie de Tyrant de Resident Evil, pero de los biófagos.
Curiosamente, además de crear mucho músculo y huesos de una forma instantánea, este también puede producir una especie de tejido que protege su rostro y su cabeza, así como su pecho y sus órganos vitales. También puede llamar a algunos infectados que lo obedecen, y hace esto al producir un fuerte rugido. En el juego vemos que él atrae al área a unos infectados con busters o exploders, y también él puede lanzar un líquido corrosivo naranja a sus enemigos, además de que cuenta con una fuerza bruta y velocidad que son bastante superiores. Después de que recibe mucho daño en su cabeza y en su pecho, Ferris muere aparentemente, y el alcaide Duncan Cole le dice a Jacob a través de un holograma que Ferris era una vasija imperfecta después de todo, porque él era débil. Sin embargo, todo el protocolo de Calisto en realidad no fue un fracaso, y fue todo un éxito, ya que él y su organización secreta, con la información recopilada de todo esto y con una muestra de la sangre de Ferris, van a completar una meta de hace siglos, y esto va a llevar al protocolo a su nueva fase. Tomando en cuenta esto, puede ser que el paciente cero o sujeto cero en realidad no fuera la maravilla biológica que todos los científicos pensaban, y es posible que no sea la siguiente fase de la evolución humana, solo que quizá este no recibió mucho daño durante la infección inicial en las minas de Arcas, y por eso no mutó de una forma descontrolada. Aún así, esto no se ha confirmado aún, y en la última escena del juego vemos que Ferris aparece otra vez, en su forma más humana, y este intenta atacar a Jacob una última vez, ahora sin estar todo mutado. Muchos fans del juego argumentan que esto es una alucinación, sin embargo no pude encontrar la entrevista donde se confirma esto. Y si este no es el caso y Ferris sigue vivo, entonces puede ser que este volviera a su forma humana, y puede que después de todo, los alfa de la infección de los biófagos sí sean la clave para mejorar a la humanidad, aunque de una forma forzada y grotesca. Y bueno, esto es todo lo que sabemos acerca de todos los infectados y biófagos de The Callisto Protocol. Sinceramente, estos nuevos infectados monstruosos me encantaron, sobre todo por lo violentos, rápidos y resistentes que eran, ya que en muchas ocasiones, y cuando atacan en grupos, sí presentan ser una verdadera amenaza, y unos monstruos bastante aterradores. Sus diseños también me parecieron muy geniales, ya que eran humanoides, pero muy deformados y grotescos, algo parecidos a los necromorfos y a la cosa. Y me gustó que si los vemos bien, y bajo una buena iluminación, sí podemos apreciar los cuerpos de los que están conformados. Mis biófagos monstruosos favoritos son los Rochers, que son los cuadrúpedos, y también los brutos de dos cabezas, ya que creo que ambos se veían muy escalofriantes e imponentes. También un aspecto que me gustó mucho del juego es la historia y características de cada uno de los biófagos y de los infectados que nos topamos, ya que todos estos monstruos son diferentes y variados entre sí, pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías a todos los biófagos y los infectados de The Callisto Protocol? ¿Conocías sus características y cómo se crearon? ¿Cuáles de los biófagos son tus favoritos y por qué? Y por último, ¿crees que el Alpha Ferris sí sobrevivió a todos los ataques de Jacob y va a continuar acechándolo, o crees que es solamente una alucinación? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de todos los infectados biófagos del entretenido juego de The Callisto Protocol. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este Luis de Wit, me despido.